諸君、事態は深刻な局面を迎えた。全スーパーリアクターのエネルギー出力が低下。対侵略者ハイパープラズマシールド、マルガリータがブロッサムシティエリアの上空を中心に完全にロストした。でかい穴がぽっかり開いちまったってわけか。敵はそのディフェンスレスホールより重力制御光線を発し、ブロッサムシティの破壊活動を開始。地底約1万メートルに極秘に建造された我々の中枢コンピューターマザープラチナムを暴露された。コンピューターを？なんで今さらそんな回りくどいことをしてやがる。間違いない。敵の目的は水星兵器白金コメットを制御不能にすることじゃ。どこかで聞いたっちな、そのすぐにガタが来そうな名前。人類存亡の鍵を握る超ド級粒子兵器じゃ、バカマン。10年の公転周期に乗せて外宇宙に隠した白金コメットがあと30分で奴らを射程に捉える位置にたどり着く。その存在に奴らは気づきおったんじゃ。マザープラチナムが破壊されれば白金コメットは制御を失い、待ちに待ったポンコツ兵器が宇宙の粗大ゴミに早変わりってわけだ。まったく、何でもかんでもよく敵にバレるもんだぜ。まさかあの子の。議論をしている時間はない。ワンダフルワンダブル王、諸君らはブロッサムシティに急行して暴露されたマザープラチナムを死守せよ。ラジャ、頼んだぞ。白金コメットが失われたら人類の未来も失われるのじゃ。なんだっちか。敵のプチカルステルストーピド被弾、ジャックマター干渉系反応あり。映像出ます。あいつはあの時の。こんなところまでやってくるとは、よほど大事なものがあるようだな、地球人諸君。あんたルカを返しなさい。返せとは人聞きの悪い。彼は自分からついてくると言ったのだ。帰るか帰らないかは彼の自由だ。だったらそこから引きずり出して首根っこひっつかんででも連れて帰るぜ。その連れて帰る場所がいつまであることかな。ギガマイクロウェーブ照射。貴様らの大事な中枢コンピューターはもはや風前の灯火だぞ。君たちの思い通りにはさせない。総員出撃。ラジャ。Bueno, gente, pues después de ver esta pedazo de intro en la que, bueno, están intentando piratear el ordenador Platinum para piratear Shirogane, el cometa Shirogane, y así pues poder hacer lo que les haga de los cojones con la Tierra. Bueno, pues le han metido una microwave, una microonda enorme. Bueno, pues para ver qué coño pasa, vamos. Y la verdad es que bastante interesado en saber cómo coño acaba esta historia. Me quedan dos operaciones y terminamos el juego. La verdad es que... que vamos a tope, ¿eh? Vamos a tope. Vamos a tope. Muy bien. La verdad es que está la Tierra ya en ruinas total, por lo que estoy viendo. Está la Tierra completamente en ruinas. Ahí está, ¿qué te esperabas? Ahí estás.
Pero tío, ¿dónde coño estás para pegarte de hostias? En serio, ¿dónde coño estás? Nada, pues utilizaremos la pistola. Ahí estás. ¡Hombre ya! ¡Hombre ya! Joder, qué por culo de gente de vez en cuando, ¿eh? Venga, va, consigamos. Cuando ya es la cabeza, carcamal. ¿A quién he conseguido ahora? A Wonder Parka. ¡Qué bueno! No. Esto no quería. Con el control de la Virgin Victory. Vale, aquí te da la información el tío. Cállate, Camembert. Bueno, pues nada. Bueno, cangrejitos. Escorpiones, mejor dicho. Bueno. Bueno, bueno. Lárgate de aquí, lárgate de este tío. Que ese solamente trae complicaciones, ¿eh? En serio te lo digo. Ese solamente trae complicaciones. Buah, aquí pues... Si puedes pillar a tanta peña por en medio... Es que aquí va a pasar algo. Vale, ¿a qué tenemos aquí? Wonder Jungla. Como si fuera Dios de la jungla. Me cago en la hostia. Venga, va. Esto es, la verdad, como sea otra recopilación de... Como sea otra recopilación de... Venga, latigazo puro y duro ahí en el culete. Vale, tú recupera todo lo que puedas. Vale, pero sin que te dé. Intenta hacerlo, pero sin que te dé. Ahí estás. Y ahora saldrán dos. ¿Qué te apuestas? Ah, mira, pues ya están terminados. Ya está terminado. Muy bien, tarta mediana para llevar. ¿Es por aquí arriba? Vale, por aquí, por el puentecito. Bueno, la de gente que puedes buscar.
Vale, pero es que ahora por dónde coño tienes que ir. Vale. Por aquí, de vez en cuando la cámara se acerca un montón y no te deja ver nada. Wonder Young. Ahí estás. Ahí estamos. Ahí estás. Látigo revienta horrores hasta que te endiñan. Vale, esto lo rompe. Venga, ahora una espadita. Bueno, perfecto. Perfecto, la verdad. No esperaba menos. No esperaba bastante menos. Pero sigue siendo otra recopilación de todos los enemigos. Sigue siendo una recopilación de todos los puñeteros enemigos. Y ya por si no faltaba uno, ahora vienen dos. Por si no faltaba uno, ahora vienen dos enemigos. Uno a tomar viento, parece ser, ¿eh? Otro más. Bien, perfecto. Estos no han durado nada. No han durado nada de nada. Coge a más enemigos. O sea, a más amiguitos. Hombre, ahora tenemos hasta niños. Estamos en la escuela todo esto. Estamos en la escuela. No hay que entrar dentro, menos mal. Por aquí tampoco hay que ir. Muy bien, ¿qué hay aquí? Wonder Lápida. Joder, cada vez son más putos siniestros, ¿eh? En serio. Cada vez son más putos siniestros, ¿eh? Uno menos. Gracias al que me dijo que los rayos los podía esquivar con... Los podía devolver con... Vale, por aquí. Vale, este se mataba muy bien. Este se mataba muy bien haciendo esto. Así. Yendo de un lado para otro. Se mataba muy bien haciendo esto. Se mataba muy bien haciendo esto. Venga, va, que te quede ya nada. Que te queda ya nada. Ahí estás. Muy bien, son enemigos cortitos por lo que estoy viendo en esta misión. Enemigos cortitos.
Lo que pasa es que aquí después las cámaras se te quedan en nada y no ves nada. Vale. Vale, ¿a quién tenemos ahora nuevo? A Wondermoto, sí, joder. Sí, joder, ¿cómo va? Me cago en la puta. Muy bien, hacía tiempo que no conseguíamos una de estas, ¿eh? Hacía pero mucho que no conseguíamos una de estas. Venga, hombre. ¿Queréis entrar? Mira, pues paso de ti hasta el culo, ¿eh? Pa' cuatro tonterías que van a darme. Pa' cuatro tonterías que van a darme. Vale, aquí. Aquí antes las garras han hecho de la hostia, ¿eh? Pues nada, aquí ahora no hacen nada. Venga, va, ¿en serio? Bueno, pues con la espada a lo mejor podemos ir haciendo algo. Te has quedado ahí enganchado. Ahora es cuando empiezas a quitar de lo bestia. Ahora es cuando empiezas a quitar de lo bestia. Vale. Ahí estamos. No me acordaba del caparazón. Ahí estamos. Bueno, pues mientras te sigo aquí endiñando ahí a lo bestia desde arriba. Y yo sigo aquí arriba. Mierda, ¿se está pegando en la cabeza? ¿Se está pegando en la cabeza? No me jodas. Muy bien, endiñale. Ahí estás, uno menos. Muy bien, por aquí endiño también. ¡Hombre! Venga va, con mi archienemigo. Aquí tengo a mi némesis. Puto némesis de mierda, tío. Aquí tengo a mi puñetero némesis. Venga, va, termina. Cómo te odio, tío. Cómo te odio, ¿eh? No te lo puedes ni imaginar. No te lo puedes ni imaginar lo que te llego a odiar, ¿eh?
No te puedes ni imaginar lo que te estoy llegando a odiar, coleguita. Ahora sí, ahora sí. ¡Pumba! Pero vamos, ahora una vez te quito la armadura no me duras nada. Pero nada. Y bueno, pues la verdad, terminamos esta nueva operación. Y la veis. Y episodio terminado por aquí. Ya sabéis que más o menos intento subir un... Vamos, una misión por... digamos, por capítulo del canal, ¿de acuerdo? Nada más que deciros, salvo que ahora sí que me voy a dormir porque no podía dejar, estaba así como un poco ansioso por ver cómo estaba el juego, pero la verdad es que que tengo que dejarlo ya porque se me cierran un poquillo los ojitos. Como comprenderéis, estoy un poquito más callado, y eso se nota que estoy cansado, la verdad. Estoy cansadísimo. Gente, nada más que deciros algo que un saludo muy fuerte. Muchísimas gracias y adeu. Nos vemos mañana. Sed buenos.